...Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué le parece que la delegación del Gobierno en Ceuta no autorice el meeting de Vox argumentando que hay problemas de seguridad y que, sin embargo, sí tolere la manifestación de los violentos? Vamos a ver... Eh, me parece perfectamente previsible, es decir... Eh, pero, fíjate, eh, primero era perfectamente previsible que la delegación del Gobierno... Eh, Cuya, cuya delegada eh, está muy ligada al, 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 núcleo de, al núcleo duro de Moncloa. ¿eh? Entonces, era bastante obvio que después permitieran, sin ningún problema, eso suponiendo que no lo incitaran, pero desde luego permitieran a, las, a la chusma eh, musulmana, al el, el, el grito de Alá Akbar, eh, cargar contra, contra Vox y contra sus acompañantes, también era previsible. También, y no nos olvidemos, era previsible la inhibición increíble que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que depende de la Junta, es decir, del PP. Eh, también es incomprensible... ¿eh? el documento firmado por el PSOE, el PP y los independentistas musulmanes, de alguna manera avalando estos hechos. Pero, eh, dicho todas estas cosas, eh, lo que tengo que decir es que eh, eh, Santiago Abascal se equivocó. Eh, la primera, mm, su primera visita a Ceuta, que tuvo una repercusión estupenda, estuvo fenomenal. La de ayer eh, era un error. Eh, clarísimo. Era un error clarísimo, primero porque sabía lo que iba a suceder eh, con la delegación del gobierno, con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, etc. Eh, y, sobre todo y ante todo, porque el tema ya no está en Ceuta, el tema está en Europa. Y entonces, aquí lo que tenía que haber hecho mmm, el señor Abascal, y no lo hizo, está a tiempo de hacerlo, pero no lo ha hecho todavía, eh, es lo que tocaba. Eh, no tocaba el volver a repetir lo mismo, eh, eh, pensando además que lógicamente iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer y todavía está a tiempo, porque es lo que toca, es interpelar a Sánchez en el Congreso y preguntar si va a permitir una ocupación territorial y legítima que requiere, según el derecho internacional, una respuesta militar proporcional en defensa de esta integridad. Y también le tiene que preguntar en la cara ¿eh? qué es lo que piensa hacer ante la flagrante traición de Bruselas, de la OTAN y de Estados Unidos. ¿Eh? Vamos a ver, señoras y señores, lo que, querido Santiago, lo que tienes que hacer... Yo no sé quién te aconsejó ir ahí, pero desde luego estuviste muy mal aconsejado, porque todo lo que ha sucedido era perfectamente previsible. Y tú no ganabas absolutamente nada demostrando una vez más la vileza del gobierno, ¿eh? y no solamente del gobierno. Bien, eh, sin embargo, esto es crucial. La OTAN, perdón, la Unión Europea... ¿Eh? Son las fronteras de Europa. La frontera de Ceuta es la frontera de Europa. ¿eh? Y la frontera de España, y como tal, es la frontera de Europa. ¿eh? Lo primero es en Bruselas dar un puñetazo encima de la mesa y decir, vamos a ver qué es lo que ocurre. No nos vais a defender porque si no tendremos que hacerlo nosotros. ¿eh? Y luego la OTAN. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que tengamos a nuestras mejoras unidades, las unidades de élite del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, en Lituania, en Estonia, eh, defendiendo no se sabe quién, a los países bálticos, eh, defendiendo a Polonia? ¿Pero qué narices hace nuestra, la élite de nuestras Fuerzas Armadas en los países bálticos? A ver, explíquenoslo. Y luego la OTAN resulta que no está obligada, no está obligada a prestarnos ayuda, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en Canarias. Entonces, ¿qué narices hacemos nosotros en la OTAN? Este es un tema, querido Santiago, que tienes que plantear en el Parlamento. Y le tienes que plantear qué narices hacemos en la OTAN si la OTAN no va a defender Ceuta, ni Melilla, ni Canarias. ¿eh? Oh. Y si hace falta retirarte de la OTAN. Y en el caso de los Estados Unidos es más grave todavía, ¿eh? porque esto es una traición en toda regla al acuerdo. De cooperación y defensa mutua que tenemos. Estados Unidos tienen dos, las dos bases esenciales en Europa: están en Rota, donde hay dos fragatas antimisiles que forman parte del escudo antimisiles, son clave en el escudo antimisiles que defiende Estados Unidos, ¿eh? no a Europa, sino a Estados Unidos, ¿eh? y luego, después, en la base de Morón, está la fuerza de reacción rápida. Para los Estados Unidos, Estados Unidos ha roto total y absolutamente el tratado de amistad que tenemos con ellos. Y para mayor desvergüenza y más sinri, eh, la fuerza de acción rápida que está destacada en Morón eh, está realizando maniobras eh, en el Sahara con el ejército marroquí. Esto ya es que no cabe más que eso. Entonces, Santiago, ¿me explicas qué narices pintas tú en Ceuta en una cosa que sabías lo que iba a ocurrir, eh? en vez de plantear los problemas que tenemos con Europa, con la OTAN y con Estados Unidos? ¿eh? Por. Entonces este es el tema y por lo tanto creo que Santiago se ha equivocado y donde tenía que haber hecho el planteamiento, donde tiene que haber hecho el planteamiento, porque Santiago o lo haces tú o no lo hace nadie, ¿eh? es en el Parlamento Español. Y al y margen de eso, al margen de eso, don Roberto, ¿considera usted que ha sido una torpeza por parte de la diplomacia española traerse de, así a escondidas al líder del Frente Polisario? Bueno, vamos a ver. Eh, eh, eso no era lo que me <laughs> estábamos hablando, pero ya que lo preguntas, es que no es que sea una torpeza, es que eso es de Mortadelo y Filemón. ¿Qué digo? Ni de Mortadelo y Filemón. ¿eh? La ministra de Exteriores es lo más tonto, lo más cretino y lo más imbécil que hay debajo de la capa del cielo. ¿eh? Que a esta señora se le ocurra en, en la embajada de España en Argel el decidir que van a traer a este tío que es un criminal que es un violador que es un asesino ¿eh? y que lo van a traer y lo traen en un avión militar a una base militar falsificando los papeles y le llevan a Logroño porque Logroño lo controla Podemos ¿eh? que son los que dicen ¿eh? que los saharauis son nuestros hermanos será el hermano vuestra porque desde luego hermanos míos no son ¿eh? y que a los hermanos hay que defenderlos ¿eh? Pues ya vemos cómo este violador defiende a los españoles. ¿Cuál debería, ¿Cuál debería ser, don Roberto, la postura de España con el tema del Sáhara Occidental? Con el Sáhara Occidental ese tema se ha acabado y nada más. O sea, es un tema que no tiene. Que, no, que es un tema que se ha acabado. Desde el momento que Estados Unidos lo ha reconocido, el hacer otra, otra cosa distinta es, es hacer el canelo. Y además. Además, este no es un tema de España, es un tema de la Unión Europea. Así que lo decida la Unión Europea, eh, los veintitantos países de la Unión Europea y nuestro querido Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, coño, que lo decida Borrell, ¿eh? que es el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que lo decida él. España no tiene que decir nada. España lo que tiene que hacer es defender sus fronteras y Santiago lo que tiene que hacer es pedir cuentas, uh, pedir cuentas. A, al, al, en el Parlamento eh, mirándole a la cara al señor al señor Sánchez eh, mirándole a la cara al señor Sánchez y decirle que si va a permitir eh, la invasión uh -huh. la agresión territorial o España, sea que firmeza ante Marruecos no ¿Eh? firmeza ante no, Marruecos no, perdón. Firmeza entre Marruecos, por supuesto. Con pero el apoyo de la Unión, la Unión Europea. A la Unión Europea es la que tiene que responder. Le tienen que decir a la Unión Europea, señores de la Unión Europea, ¿ustedes están de acuerdo que defendamos nuestras fronteras o no? ¿Eh? Esto es una invasión territorial, esto es una agresión. ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? No pueden mirar para otro lado. O sea, lo primero, pegar un puñetazo en la mesa del señor Burrell, ¿eh? Y decir, no, mejor dicho, de la señora von der Leyen, ¿eh? porque el otro pinta menos, tiene menos fuerza que una gaseosa, ¿eh? y decirle, nos van a apoyar ustedes, punto uno, punto dos, la OTAN, señores de la OTAN, esto se ha terminado, o ustedes se comprometen a defender Ceuta y Melilla o nosotros nos salimos de la OTAN. Y lo de los Estados Unidos, o ustedes reconsideran esta postura o el tratado está roto. De hecho, señoras y señores, es que esto es mucho más grave. Es que Estados Unidos ha roto el espíritu y la letra del tratado con... con con ellos, que lleva desde el año 53, lo han roto y además se han choteado de nosotros y la Fuerza de Acción Rápida que está en Morón ha ido al Sara a hacer maniobras con el ejército marroquí. Es que se puede llegar a un mayor grado ya de insulto y de vileza? Es que se puede llegar a aguantar esto. ¿Eh? Y entonces, Santiago, o lo haces tú o no lo, o, o no lo va a hacer, porque desde luego ¿eh? el señor Casado no lo va a hacer. Pues nada. En que con Bruselas y con, lo, y con la OTAN y con todo lo demás. Esto es muy grave, señores. Nos han traicionado, nos ha traicionado Europa, nos ha traicionado la OEPA, eh, eh, perdón, mmm, nos ha traicionado la OTAN y nos ha traicionado Estados Unidos. Y por supuesto, nos ha traicionado Francia, que son los que han dado el chivatazo de que este, este señor, que, que claro, que tampoco es gran cosa. ¿eh? Pues si nos traicionan claro, todos, será por falta de solidez por parte de nuestro gobierno, está claro. Totalmente, pero vamos, de Mortadelo y Filemón lo que han hecho es que es una cosa de vergüenza, una falta de solidez total, pero eso lo tiene que, eso se tiene que plantear en el Parlamento. Eh, querido Javier, eh, querido Santiago, ya sabes el cariño que te tengo. Has cometido un error, no sé quién te ha aconsejado. Eso no sabías que iba a ocurrir. Y sin embargo, te has dejado el tema más gordo y el tema principal. Ahora dices que vas a recurrir contra la delegación del gobierno, contra la Junta de Andalucía o contra el, 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 la Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y contra los cero del Alba. Es que eso no es. Santiago, el pues... tema no se juega ahí, el tema es mucho más gordo, el tema es la actitud de Europa, el tema es la actitud de la OTAN y el tema es la traición de Estados Unidos. Pues queda claro. Don Roberto, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Don Alberto, ¿qué opina usted? Hombre.